Bueno, es un nuevo día, estamos ya saliendo aquí del hotel. No les grabamos la llegada porque llegamos un poco tarde y veníamos de Ciudad Bolívar y ahora estamos en La Pintada. Vamos saliendo ya rumbo hacia Armenia. Estamos aquí en La Pintada. Seguimos aquí derecho, iríamos hacia Medellín, pero como nos vamos en la entrada por Envigado, pero acá nos vamos a devolver porque vamos es para Armenia. Queríamos mostrarles a todos los escapados por el mundo lo hermoso que es el río Cauca, por eso dimos esta vueltica por acá y ven cómo está decrecido el río Cauca por lo que ha llovido tanto por esta zona. Lo que no nos imaginábamos nosotros era que apenas saliéramos de La Pintada íbamos a estar metidos en un monumental trancón, la cual perdimos la madrugada porque pues madrugamos a salir que para llegar rápido a Armenia y todo se perdió en este trancón. Aquí. ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Aquí andamos en un trancón más o menos como de 3 kilómetros que hemos pasado. ¡Aburrido! Parece porque hay obras en la vía. ¡Qué cantidad de motos! Pero es un pedazo que coge uno, ¿no? Creo que es un pedacito nomás que cogemos del departamento de Caldas, sería el departamento número 13. Aquí está. Departamento de Caldas. Vaya, vaya. Y de nuevo en otro pare. Y la cantidad de motos. Que 15 minuticos, que porque hay una maquinaria trabajando. Parece que estuviéramos en pleno encuentro motero. Bueno, en vista de tanto pare y siga, hemos decidido parar a desayunar mejor para ganar tiempo. ¿Qué es el pionono? ¿Qué es el pionono? Este es el pionono. Pan relleno con arequipe, ¿qué más? Breva, arequipe y guayaba. Breva, arequipe y guayaba. Ese es el pionono. Pues que en todo lado he visto pionono, pionono, no sabía qué era. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de haber desayunado, nos imaginamos que ya los parisigas ya no se iban a detener más, pero no sabíamos lo que el destino nos traía más adelante. Ya verán qué nos vuelve a pasar. El puente que vamos a coger aquí es nuevo, es para encontrar a la que cierra. Ay, este derrumbe sí fue ahorita. Pero qué.
y se bajó y qué. Parece que hay, pero salimos a los otros y no se pierden. Porque toca dar la vuelta para, por lo del derrumbe. ¡No! ¡Ey! ¿Esa para dónde va? ¿Cuál? Esa avenida allá. Esta aquí. No, a Pereira. A Pereira. Armenia. Pereira, Armenia. Por aquí, bajen por ahí, por ahí. Bajen por ahí, ahí creo que hacen el retorno. Por ahí adelante, ¿hay un retorno para seguir para allá? ¿Es este o llega casi hasta allá, Chinchin? No, es que hubo un derrumbe allá, sino para coger para allá es Pereira, ¿sí? ¿Para abajo? Sí, para Pereira, que es así. ¿Vamos por Armenia? Sí, aquí, aquí, abajo. Ah, para abajo. Listo. Bueno, por fin, después de pasar muchos obstáculos y perder mucho tiempo en la ruta, hemos llegado al viaducto César Gaviria Trujillo, que se encuentra ubicado en la ciudad de Pereira. Este viaducto lo hicieron para unir Pereira con Dos Quebradas. Bueno, después de pasar el tranconcito que se hace para pasar Pereira, hemos dejado la hermosa ciudad de Pereira y ya estamos en Armenia, ya muy cerca de encontrarnos con nuestros compañeros moteros de Estado Civil Motociclista que venían de Bogotá. Bueno, después de hacer una llamada, nuestros amigos nos dicen que nos están esperando en Quimbaya. Así que, amigos escapados por el mundo, nos dirigimos ahora hacia Quimbaya. Bueno, lavando la rolita después de 6.960 kilómetros de recorrido que llevamos. 13 departamentos. ¿13 departamentos llevamos ya? Ribéry wanted to keep playing and Carlo Ancelotti shows up. 15 departamentos. 15 departamentos de Colombia recorridos ya. Bueno, lista la rolita para otros 7.000 kilómetros y más. Venía pero sucia, sucia de ese barrial que hay de Quito. Acá es solo barro, puro barro, nos llovió casi todo el camino. Y esa carretera estaba pero embarrada, embarrada, pero ya quedó otra desde acá. Lista para los siguientes kilómetros. Quedó como nueva la bebé. Bueno, nos encontramos ahora acá en Quindío, en Quimbaya. Nos encontramos con unos amigos que son de Estado Civil Motociclista, que son de Bogotá. Vinieron aquí para que nos encontráramos y pasar el puente que estamos ahora. Aparte de eso, vinieron que porque mi amigo William Arias come costricas, compró moto, se compró esta bellecita de moto, una Africa Twin. Entonces, que a estrenarla. Esta es la moto de don William. Esta es la de Douglas. Y así sucesivamente. Esta, bueno, esta ya la conocen ustedes, que es la de Selene, la que anda rodando con nosotros ya hace 15 días. Esta es la de David. Las mandamos a lavar ahorita porque estaban vueltas nada, ¿no? Esas motos llegaron re sucias de Quito, donde estábamos. Esa trocha estaba dura, dura, dura. Entonces estaban vueltas nada. Esta es la de Picapiedra, la de mi amigo Picapiedra. Esta es la de Cristian. La de Cristian. Y
está la de Marcelo. ¡Agáchate y conocelo! ¡Qué asco, chinos morbosos! Muchacho, ¿por qué nadie me quiere conocer? ¡No sé, no sé! Son dos gemelitas. Y como ustedes ya conocen, la rolita. También ya lavada, la mandamos a lavar, miren la quedó lista para otra carrera. Gracias a Dios ya llevamos 7000 kilómetros y muy bien la rolita, se ha comportado muy bien mi motico. Estoy orgullosa de ti. Ahí está la rola. Y ahora les presento a mis amigos que vinieron de Bogotá a encontrarnos acá. Sí, estamos recogiendo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Pero, no, 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 de ahí no, de ahí no aguanta, no, no, no. No, aparte, aparte, no, 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 no. No, porque todos no vamos a comer. No, 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 no. Mire, ella es la Pex. Hola. La mamá de Boris. Salúdeme la cámara, por favor. La rolita chiquita. Hola, mi amigo. Amor, trae 11.000 sencillos. Véalo, Marcelo. ¿Cuánto vale el copo? Marcelo. En el grupo está el Comecarachas, que es el que está estrenando moto. El Douglas. ¿Cómo es? Escapado por el mundo. Eso, mi fan, ¿verdad? Orisito. Hijito. Buenas, buenas, saludos. Cristian. ¿Cómo vamos? Y el Picapiedra. Repartiendo por el mundo. Y yo, y yo. Ah, falta la vida. David, que estaba escondido para no salir en la cámara. Ahí le prende la lechera. Ay, no sea marica, el brillo. Sí, para aprender cómo era para soplar. No, solo chispita. Se le mojó la pólvora, se le mojó la pólvora. No, William. Dígale a un Pocho que nos sirvió. ¡Pocho! ¡Don Pocho, baila! No, pobre William. No, llega un Pocho, ese se le prende. No, pero me dijo la pasera. Se le mojó la pólvora, güey. ¿O qué? Le tocó que alguien se lo tuviera para que funcionara. Le tocó con orquesta. ¡Con orquesta! Ahora sí, listo. Se lo entregaron parado. No, le tocó para que lo prejara en pueblo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Cómo Happy birthday. Que lo siga cumpliendo hasta el año 100.000. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, nada, espero que pases un lindo día, que lo disfrutes.